y profesora de la Facultad de Matemática UC. Como Centro de Riesgo y Seguro UC, agradecemos la instancia y la participación de nuestros expositores. Hoy contaremos con la exposición de los profesores Félix Benito y Hugo Cifuente. Félix Benito, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, es profesor de Derecho Mercantil de la Universidad Carlos III de Madrid y cuenta con un diplomado de estudio avanzado en Derecho Mercantil de la misma institución y con un diploma general formativo para abogado de la Escuela de Práctica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de numerosa publicación en materia de planes de pensión y seguro en general y actualmente ejerce los cargos de secretario general de la sección española de la Asociación Internacional de Derecho de Seguros y miembro del Comité Ejecutivo Mundial de la Asociación Internacional de Derecho de Seguros. Además, es profesor del Diplomado de Derecho de Seguro de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y entonces, les doy la palabra y luego presentaré a Hugo Cifuente. No se escucha. Buenas tardes a todos. En primer lugar, el agradecimiento a la Universidad Pontificia Católica de Chile por la amabilidad de invitarme nuevamente a participar en sus cursos de diplomado en seguros, especialmente a las personas que llevan a cabo este diplomado, los profesores Roberto Ríos, la subdirectora Isabel, que amablemente me ha presentado, y el profesor Hugo Cifuentes, que compartiré con él esta conferencia. Voy a empezar diciéndole, en primer lugar, unos datos, ¿no?, que me han sido facilitados en el día de hoy con respecto a las solicitudes de disposición anticipada o de retiro, que es este seminario, y el montante económico de ese retiro anticipado a consecuencia del COVID-19, la pandemia, ¿no?, o coronavirus. Pues ha habido una solicitud de 14.000 datos que ofreció a finales de este mes de mayo la ministra de Economía, 14.000 solicitudes con un montante de 25 millones de euros, lo que supone una media de 1.785 euros. Por otro lado, a nivel ya estadístico, aunque no tenga nada que ver con el seguro, sí quisiera hacer mención a un seguro colectivo de vida que la patronal de seguros aquí en España ha hecho a favor del personal sanitario por un montante de 30.000 euros en caso de fallecimiento y también unos por gastos de hospitalización. Que, curiosamente, allí en Chile, la Asociación de Aseguradores de Chile también ha tomado esa medida y hasta un monto de 7 millones de pesos. Eso hasta el 31 de diciembre, ¿no? Lo que no parece que conste también los gastos de hospitalización. Estos datos, pues, son muy importantes tanto para el seguro de vida como para, aunque sea para un sector, y ahora para el tema de los planes de pensiones, a lo cual me voy a referir ahora directamente. Para entender mejor
como en España es este sistema, pues el sistema español es un sistema de pensiones, uno público obligatorio, que es el sistema de seguridad social, y otro privado, complementario, por diversos mecanismos o diversos instrumentos, y en el que me voy a centrar es en el de planes y fondos de pensiones. Estos planes y fondos de pensiones fueron creados en el año 1987 aquí en España. Como el nombre indica, planes y fondos. Está compuesto por dos elementos principales y que es indisolublemente unidos. Los planes son contratos y los fondos son instrumentos financieros. El instrumento financiero de cumplimiento a los contratos que se adhieren los participantes, en este caso solicitantes, que no llegan a ser partícipes, hasta el momento en que se adhieren al producto llamado plan de pensiones. Este producto, este contrato, debe de cumplir una serie de requisitos de información. Es decir, el solicitante en el momento de su adhesión al contrato debe de conocer o ser informado de las características principales del producto. Uno de ellos principalmente es su carácter indisponible, su carácter ilíquido. Y en el caso que sea líquido, también le tendrá que determinar o informar cuáles son los supuestos de liquidez, los supuestos excepcionales de liquidez, sus contingencias y sus prestaciones, la forma de cobro de esas prestaciones. Es importantísimo que en el momento de la contratación, el comercializador del plan de pensiones ponga a disposición del solicitante toda esta información, porque después veremos cada uno de los de aquellos supuestos. Por lo tanto, hemos dicho que el plan de pensiones es un contrato formado a voluntad de los partícipes, que van a pasar a ser partícipes desde el momento de su adhesión, y cómo el fondo se va a nutrir de las aportaciones que vaya realizando el propio partícipe, que después, con esas aportaciones, se generarán lo que se llama los derechos consolidados o los derechos económicos que tiene o que va a tener o que tiene el partícipe frente al fondo de pensiones. Importantísimo determinar cuál es, de quién es la titularidad de los recursos patrimoniales del fondo de pensiones. La ley establece que los titulares patrimoniales son los partícipes y los beneficiarios. Pero esta mención de titularidad no debe de confundirse con un derecho de propiedad como un derecho real, porque el fondo de pensiones es un instrumento colectivo financiero destinado a un fin que es el cumplimiento del derecho a la prestación. Es decir, será en aquel momento cuando el partícipe o beneficiario va a tener el derecho a la prestación, el derecho a esos derechos consolidados o derechos económicos. Por tanto, la titularidad no es propiedad, y que las facultades dominicales de propiedad corresponden no al partícipe, sino corresponden al órgano de administración y representación, que son las entidades gestoras o entidades administradoras del fondo de pensiones. Visto estas dos partes principales, que son el plan, el fondo, los partícipes en cuanto a aportación y titularidad de las aportaciones, vamos a ver y centrarnos en los supuestos excepcionales de liquidez
y las contingencias, y después pasaremos a ver cuáles son las medidas que ha tomado el gobierno español en esta materia de medidas excepcionales de retiro por el coronavirus. Empezando por las contingencias, antes que por los supuestos, las contingencias son la jubilación, la incapacidad permanente, la dependencia y la muerte. Esas son las contingencias que dan derecho a la prestación, al partícipe o, en su caso, a los beneficiarios. Los supuestos excepcionales de liquidez son dos: el desempleo de larga duración, que se tiene como desempleo de larga duración la situación legal de desempleo, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena, no disponer de prestaciones de desempleo con carácter contributivo y ser demandante de empleo. El otro supuesto, y último supuesto excepcional de liquidez, es la enfermedad grave, ¿no? Enfermedad grave del partícipe, del cónyuge, de los ascendientes y de los descendientes, y que sea a consecuencia de una dolencia o de una lesión que pudiera dar lugar a una incapacidad temporal, pero que no genere derecho a la prestación y que suponga un aumento de gastos o disminución de los ingresos para aquellas personas, partícipes y aquellas personas que he enumerado con anterioridad. Distinto al supuesto excepcional de liquidez, desde el año 2018, de reforma de la Ley de Planes y del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, se introdujo lo que se llama disposición anticipada de los derechos consolidados. Esa disposición anticipada, hoy día, aunque está reconocida, no es posible porque han de transcurrir 10 años desde que se establecieron, porque esa disposición anticipada tiene que ser como consecuencia de los 10 años de antigüedad, como menos 10 años de antigüedad de las aportaciones. Esos son, por un lado, los supuestos excepcionales y, por otro lado, la disposición anticipada. Hoy, con los reales decretos leyes que ha dictado el gobierno, especialmente el Real Decreto 11/2020 de 1 de abril y, a su vez, el de 21 de abril, Real Decreto 15 y 16 de las fechas 21 de abril y 28 de abril, está reconociendo unos derechos de disposición excepcional, temporal, limitada y restrictiva en los planes y fondos de pensiones. No modifica la Ley de Planes ni el reglamento, sino que es un real decreto que vive y permanece en estas situaciones. ¿De acuerdo? No modifica la Ley de Planes y Fondos de Pensiones, sino que tiene una aplicación temporal y excepcional. Y ahora vamos a ver a qué supuestos y a qué sujetos se aplica. El ámbito subjetivo de esos reales decretos leyes aplicados a través de COVID-19 son, por un lado, los partícipes, cualquiera de ellos, y cualquiera que sea el plan. El ámbito temporal es un plazo de 6 meses, ¿no? Es decir, que hay un plazo de solicitud de 6 meses, pudiéndolo después prorrogar el propio gobierno. De momento tienen 6 meses desde la declaración del estado de alarma, que fue el día 14 de marzo. Y como he dicho, ya ha habido hasta mayo 14.000 solicitudes. Los supuestos excepcionales de liquidez, bueno, de liquidez no, de disposición anticipada, es encontrarse en situación legal de desempleo
como consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo, denominado ERTE, o simplificado ERTE. Otro supuesto es el de ser empresario titular de establecimiento comercial cuya apertura al público se haya visto suspendida como consecuencia del estado de alarma. Por tanto, ahí está aplicando al empresario la suspensión de su actividad, por la suspensión de su actividad. También el siguiente supuesto es en el caso de trabajadores por cuenta propia integrados en la seguridad social pública o en un mutualismo alternativo a la seguridad social que haya cesado en su actividad o que haya reducido al menos un 75% en su facturación como consecuencia de ese COVID-19. Esos supuestos excepcionales tienen, como ven ustedes, una vinculación de restricción objetiva que va a lo que es el expediente de regulación temporal de empleo, la suspensión de una actividad empresarial o bien el cese o reducción de la facturación en cuanto al profesional liberal. Esa disposición tiene también unos límites cuantitativos. Los límites cuantitativos digamos, que tienen que dirigirse a completar el sueldo o ingresos que se hayan dejado de percibir por dicha circunstancia. De ahí el carácter finalista de este derecho de anticipado, ¿no?, por pérdida de ingresos con carácter complementario, lo mismo con respecto al trabajador por cuenta propia que hubiera cesado en su actividad en cuanto a los ingresos netos estimados que haya dejado de percibir como consecuencia de la situación de cese de la actividad. Entonces, la ley establece dos opciones y hay que elegir cuál es una de ellas como cuantía máxima. Entonces, la primera opción es la de esa pérdida de beneficios y con un máximo mensual de 1.613 euros, con lo cual el periodo de temporal es de cuatro meses más un añadido. Como he dicho anteriormente, los datos estadísticos es 14.000 solicitudes, 25 millones de euros y ha dado una media de 1.785. En cuanto a las condiciones de reembolso, el partícipe tendrá que acreditar todas estas situaciones e incluso se permite que lo haga a través de una declaración responsable que deberá de acreditarse ante la entidad gestora y esa entidad gestora debe de resolverlo y entregarlo en un plazo de 7 días hábiles. También se nos dice que esta propia solicitud de cobro, aunque ya lo he dicho con anterioridad, es posible que se amplíe por un plazo de 6 meses más. Con lo cual, esperemos si esta medida pudiera ser prorrogada también mediante otro Real Decreto Ley. No solo solicitud, sino a lo mejor los importes. No se sabe, dependiendo de cómo vaya siendo
la situación económica. Voy a finalizar porque la verdad que ya no queda mucho más tiempo del que me habían dado. Había que reflexionar sobre el tema de la liquidez o iliquidez de los propios planes y fondos de pensiones. No hay que perder de vista que los planes de pensiones responden a un producto finalista, ¿no? Un producto finalista dedicado exclusivamente, no exclusivamente, sino que una de las contingencias principales es garantizar pensiones a las personas que entren en una edad de jubilación. Pero no solamente la jubilación, sino otras contingencias como es la incapacidad y la dependencia. La disposición anticipada que provocó una reforma respecto a los 10 años de antigüedad, pues no tuvo buena acogida, principalmente porque se pensó y se dijo que los planes no eran fondos de inversión, de poder recuperar la inversión con el transcurso de un determinado plazo, en este caso de 10 años, sino que venía a responder a una serie de fines sociales, y esos fines sociales son, por un lado, la jubilación, la incapacidad y la dependencia, sin perjuicio de los supuestos, de los otros supuestos de liquidez, que era el desempleo de larga duración y la enfermedad grave. Y por lo tanto, ahí es lo que se intentó decir, es que se tendría que haber reformado en el sentido de ampliar, si cabe, los supuestos de excepcionalidad de liquidez, no solo al partícipe, sino también incluso a los ascendientes y descendientes, como por ejemplo en la enfermedad grave, ponerla también al desempleo de larga duración, o bien establecer otro tipo de situaciones también sociales, distintas al supuesto de desempleo de larga duración y de enfermedad grave. Con respecto a estas medidas decretadas por Real Decreto Ley, pues la verdad que se podría haber adaptado esos supuestos con arreglo a los ya supuestos excepcionales de liquidez hoy existentes, porque el desempleo de larga duración, pues bueno, pues ahí podía haberse dado un encaje un poquito lógico y objetivo. Veremos a ver cómo se presenta la situación económica y veremos después en qué queda todo. Lo que sí tengo otra serie de datos estadísticos aquí en España del año 18, no del año 19, porque todavía no ha quedado tiempo, respecto a los supuestos excepcionales de liquidez y el patrimonio de los planes y fondos de pensiones. Voy a pasar a decir datos del año 2018 de supuestos excepcionales de liquidez. Ha habido menos solicitudes que en el año 2017, pero sin embargo se han incrementado el porcentaje de enfermedad grave en un 5% y el desempleo de larga duración en un 15%. Es decir, en el año 17 había unas solicitudes reconocidas de 34.145 en desempleo, han pasado a ser 39.957, de enfermedad grave de 3.230 a 3.390. Y con respecto a patrimonio, aportaciones y prestaciones, pues ha habido un descenso de un casi 4% del patrimonio de planes y de fondos de pensiones y de las aportaciones de los partícipes, sin embargo, las prestaciones se han incrementado en un 3% respecto al año anterior.
viendo todas estas magnitudes estadísticas, el número, vean ustedes que hay 14.000 solicitudes, 14.000 solicitudes del Real Decreto Ley del año 2020, cuando el total fueron en el año 2018 solamente el supuesto excepcional de liquidez de 37.538. Por lo tanto, veremos a final de año las estadísticas de supuestos excepcionales de liquidez conforme a la ley y reglamento de planes y fondos de pensiones y las solicitudes de disposición anticipada conforme a los reales decretos ley 2020 conforme a la epidemia o la pandemia, ¿no? Y veremos los datos. Pues eso es todo. Y a disposición de ustedes para cualquier cuestión. Muchas gracias, Félix, por su muy clara presentación y muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Y ahora voy a dejar la palabra a Hugo Cifuente, que es abogado licenciado en Derecho de la Universidad de Chile y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, profesor de Derecho de Seguridad Social en la Pontificia Universidad Católica de Chile, ex superintendente de Seguridad Social, miembro de número de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y delegado en Chile de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, OISS. Además, es jefe de programa de la mención de seguros de persona del Diplomado de Derecho de Seguros UCI. Y entonces, le invito a Hugo a presentar su exposición. Hola, buenos días. Gracias, Isabel. Gracias, Félix. Gusto de verte. Nos vemos a través de este mecanismo. Saludo también a varios, a todos los que están asistiendo a esta videoconferencia, entre ellos a los amigos y amigas que he reconocido que están en esta plataforma. Tenemos una presentación que amablemente me van a apoyar en ponerla en pantalla. Vamos inmediatamente a la 1 para disponer, siendo en este minuto las 12:40 en que estoy partiendo. ¿De qué quiero yo referirme? Quizás es una manera diferente a la que ha seguido el profesor Benito. ¿Qué entendemos por retiro anticipado de fondos? Es la primera cuestión que uno se plantea. Retirar fondos, y estamos refiriéndonos en la situación chilena, ¿no es cierto? Un tema a resolver. ¿Qué dicen los convenios y recomendaciones internacionales? ¿Qué pasa con el retiro y reembolso en la legislación comparada? ¿Y cuáles son las disposiciones especiales ante el COVID-19? Y por supuesto, la situación chilena, las normas generales, el Tribunal Constitucional y su reciente fallo, y las propuestas que están circulando de retiro anticipado de fondos de las cuentas de capitalización individual y, por tanto, obligatorias. Podemos seguir, por favor. Bueno, la finalidad de los fondos de pensiones es constituir pensiones. Eso es, para eso se constituyen. O para complementarlas, que podría ser el caso en la situación chilena de los ahorros voluntarios y en sus varias formas que conoce nuestra legislación. Constituir pensiones o complementarlas. Con ese fin se han creado los fondos de pensiones. Y por excepción se contempla el retiro de todo o parte de esos fondos, en el caso de la capitalización individual, o la capitalización colectiva, o el reembolso o devolución de cotizaciones en el caso de los sistemas de reparto. Pero la regla es entonces que la finalidad está destinada a generar pensiones. ¿Qué dicen los convenios y recomendaciones internacionales? La OIT, en la recomendación 151,
se refiere a la posibilidad de retiro de fondos y más que nada retiro de fondos a la devolución o reembolso de cotizaciones efectuadas. Y lo hace en relación con los trabajadores migrantes. Para el caso de que las aportaciones que se hubieran hecho durante la permanencia de ese trabajador en un país determinado no llegaran a abrir un derecho, o no abriendo el derecho, no existiendo un convenio de seguridad social con el país de procedencia o al país que traslade su domicilio al trabajador, es posible considerar la devolución de las cotizaciones. Generalmente estas cotizaciones son las del trabajador, son de ninguna manera aportes fiscales, y enseguida se hacen habitualmente en términos nominales. Por su parte, en la misma materia, las Naciones Unidas, en su convención del año 90 a propósito de los trabajadores migratorios, también va a plantearse la posibilidad de reembolsar aportes para el evento de que ese trabajador se vaya del país y no pueda generar alguna prestación que esté contemplada en la legislación nacional a la que estuvo afecto mientras residió en ese país, en ese caso poder retirar los fondos aportados. Si pudiéramos allá. Ahora, ¿qué pasa en la legislación comparada? Hay que distinguir el retiro de fondos de pensiones en los casos de capitalización y de los reembolsos o devoluciones de cotizaciones en los sistemas de reparto. Son, digamos, fórmulas distintas. En un caso, ¿no es cierto? No vamos a ocupar mucho tiempo en eso. En los sistemas de capitalización hay un tema con la titularidad del fondo, y en el sistema de reparto lo que hay es que se está devolviendo cotizaciones, es de alguna manera reconocer un cierto titularidad de la cotización que hizo ese trabajador, si bien lo hace a un fondo común, respecto del cual no tiene, en principio, ningún derecho que invocar respecto de la cotización en sí mismo, sino el cumplimiento de requisitos para generar una prestación una vez que esté cumpliendo todas las exigencias que hace ese régimen para acceder a prestación. Sin perjuicio de lo anterior, la regla, o sea, estas excepciones, la regla general es el rechazo a retirar fondos previsionales o reembolsos de cotizaciones. Sobre esa base es la que analizaremos en la lámina siguiente la situación a nivel comparado. Hemos tenido la posibilidad de revisar algunas. En el caso de sistemas de reparto, nosotros vamos a encontrar casos que hemos podido ver de Alemania, Colombia, Japón y Suiza, en que en determinadas circunstancias de no cumplirse los requisitos para pensionarse, se fijan siempre al momento de pensionarse, y en el caso de los extranjeros al retirarse del país, no cumple con los requisitos mínimos, se autoriza el retiro de aportes. De forma entonces que la regla es el no retiro. Excepcionalmente se permite el reembolso de cotizaciones en el evento de que no se logre constituir los requisitos mínimos para acceder a la prestación. En el caso de la capitalización, lo que hay, por ejemplo, Australia tiene un sistema en que los extranjeros, si se van en determinadas circunstancias, pueden retirar las cotizaciones que han efectuado. En Colombia también existe esta opción en el sistema de capitalización, como también lo hay en Colombia en el caso respecto del régimen de prima media, cuando no se llega a contar con los requisitos mínimos para acceder a una prestación. Ya de la prima media, ya de la capitalización o del sistema base de mixto que ellos tienen. Lo mismo pasa en Corea, en El Salvador, bueno, y en Perú. La situación es que Perú autoriza, si quiere pasamos creo a la lámina siguiente.
En el caso de Perú, lo explico rápidamente, que es conocida por casi todos nosotros, lo que hay es que Perú autorizó el año 16, si no me equivoco, de que las personas cuando cumplan los 65 años de edad pueden retirar hasta el 95.5% en un solo giro los recursos que hay en las cuentas individuales que están destinadas a financiar pensiones. Y también autorizan durante el periodo de afiliación y antes de cumplir la edad para pensionarse a retirar hasta un 25% para efectos de la hipoteca para la primera vivienda o por una enfermedad grave. Si pasamos a la siguiente. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta mirada que hemos tratado de hacer aquí? En que los convenios, las recomendaciones y la legislación comparada, el retiro de fondos o devolución de cotizaciones, solo se contemplan situaciones excepcionales relacionadas con el bajo número de aportes y que estos no permitan alcanzar a abrir derecho a la prestación. Quiero aquí hacer un punto con lo que nos explicaba el profesor Benito. Acá estamos hablando de regímenes generales obligatorios de pensiones. No estamos hablando de sistemas complementarios pensionales, obligatorios o voluntarios. Estamos hablando del régimen general. Si pudiéramos pasar. Bueno, la gran pregunta, ¿no? Que en Chile da tantas vueltas, que es diferente a la situación descrita por nuestro colega español. ¿Debe permitirse el retiro anticipado? En respuesta al COVID, porque quisiera tomar aquí un punto. Nosotros estamos en la situación del COVID. Las normas, la legislación que se está dictando, ¿es una legislación de seguridad social o estamos hablando de normas de protección social? De situaciones que tienen que ver con cierta excepcionalidad y en que las personas están perdiendo ingresos, están quedando desprotegidas por el régimen general, pero que las prestaciones que contempla la seguridad social no están asociadas necesariamente, por lo menos las de pensiones, a una situación de estrés como la que se vive producto de esta pandemia y de los efectos en el ámbito del empleo. Por consiguiente, ¿debe permitirse el retiro o devolución de aportes anticipados, o sea, de forma anticipada de los fondos de la seguridad social en pensiones para enfrentar la contingencia, la falta de ingresos durante la contingencia? El profesor Benítez nos mostraba en qué situaciones excepcionalísimas se permite el retiro de estos fondos complementarios que están destinados a pensiones en España. Bueno, la regla, como ya lo hemos señalado, es la no variación del destino de los fondos, en particular los que provienen de las cotizaciones obligatorias. Distinta a la situación de los ahorros complementarios, como han dicho. Bueno, hay que tener presente que sacar o usar los recursos ahora puede cristalizar en pérdidas y reducir la rentabilidad de las futuras de los fondos para constituir futuras pensiones. Es decir, estamos, podría decirse, sacrificando la prestación futura para atender a una cuestión presente que tiene que ver más con protección social que con seguridad social misma en pensiones. Algunos, aquí me apareció, ya. Algunos especialistas lo consideran como una medida de última ratio. Así lo planteó Carmen Pajés, consultora del BID, en un seminario que organizó la FIEP ahora el 28 de mayo. Ya hay organismos que están planteándose que podría usar ciertos fondos como última ratio. Complejo. Hay que ponerse en la situación de pandemia que vivimos, pero hay que ver si es esa la mejor medida o no. Si quiere, avanzamos.
Bueno, ¿qué ha pasado a nivel comparado? Ya lo explicó lo que pasa en España, Félix. En Australia se ha autorizado el retiro parcial de fondos privados en un monto determinado y en fracciones. Perú ha permite que los afiliados que han estado desempleados en los últimos 6 meses puedan retirar hasta 2.000 soles de sus fondos de pensiones, una suma determinada. No, si nos devolvemos un segundo, por favor. Gracias. En el caso de Colombia, El Salvador, México, República Dominicana, la información que manejamos desde la OIS y también por lo que hemos visto los trabajos de la FIAP, nos indican que hay parlamentarios y sectores sociales que están planteando el retiro de fondos de pensiones para el pago de salarios. Entiendo que incluso en alguno de ellos la discusión está mucho más avanzada. Podemos seguir. En la situación chilena. En Chile nosotros tenemos un régimen general, civil, para el personal civil, y obligatorio de pensiones basado en la capitalización individual, sin perjuicio de la subsistencia en extensión de lo que llamamos sistema antiguo, que, permítame, es para usar un chilenismo feliz, es re antiguo, porque ya han pasado 40 años de que tenemos el nuevo sistema de pensiones, llamado nuevo sistema de pensiones, que ya no es nuevo. Bueno, el sistema de pensiones tiene por finalidad constituir pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia. Nada nuevo digo en esto, solo lo repaso para lo que diremos. Excepcionalmente, en nuestra legislación es posible disponer de recursos de la cuenta individual. ¿Cuándo? Generalmente, la regla general es que solo se retiran fondos de la cuenta de capitalización cuando hay excedentes de libre disposición, es decir, cuando los recursos que han permitido constituir una pensión, o sea, solo se retiran una vez pensionado, existen recursos más que suficientes para constituir una pensión adecuada. En ese caso, es posible que el afiliado opte por retirar recursos de esa cuenta. Lo otro es la constitución de herencia en los casos de que fallezca un afiliado que no tiene beneficiarios de sobrevivencia y por consiguiente esto pasa a parte de la masa hereditaria. Y lo mismo va a ocurrir con un pensionado que se encuentra en retiro programado y fallece dejando saldo en la cuenta individual. El tercer punto que he señalado, punto de vista jurídico cuestionable, y no solo jurídico en realidad, respecto a los trabajadores técnicos extranjeros que vienen a Chile y prestan servicios en el país y que acreditan que cuentan con un régimen previsional en su país que les asegura pensiones de salud y pensiones que quedan exceptuados de cotizar en Chile, o que habiendo cotizado bajo las reglas que se establecen puedan modificar sus contratos de trabajo y puedan retirar los fondos que tienen en las cuentas de capitalización individual. Es un tema complejo, en mi opinión discutible, y que yo confío en que pronto se va a revisar, porque no pareciera lo más adecuado, más aún si se está pensando en establecer algún mecanismo necesario de carácter mixto en nuestro sistema de pensiones. En ese sentido, mantener estas disposiciones, y no solo por esa razón, sino por varias, mantener esta situación para los trabajadores extranjeros técnicos no pareciera corresponder a la realidad de Chile actual. Y por último, existe la situación de los ahorros voluntarios o complementarios, que en el caso nuestro en Chile, pensando en Félix, que nos está oyendo, y otros compañeros de fuera de Chile, que yo sé que están en esta conferencia, estos ahorros complementarios voluntarios, hay unos que son disponibles siempre sujeto al retiro de su calidad de cotización y por tanto sujeto a impuestos, si se retiran y no se destinan a la pensión. Pero hay otros recursos, como los depósitos convenidos, por ejemplo, que tienen la finalidad específica de complementar pensiones.
En este caso, perfectamente en esta situación de pandemia, una persona puede retirar sus retiros voluntarios. Hay algunos que creemos que a lo mejor hay que liberar de los costos tributarios asociados para que la persona que se encuentre en una situación de necesidad pueda tomar ese depósito voluntario y, ¿por qué no?, el complementario para enfrentar situaciones de falta de empleo y de carencia de recursos en este periodo transitorio. Es una situación, en mi opinión, que hay que considerar, pero claro, eso requiere un análisis mayor en relación con la cuenta individual. Si pudiéramos seguir. Bueno, hay que tener presente también que conforme nuestra legislación y producto de la petición que efectuó ya más de una persona de retirar su saldo en la cuenta individual, porque como tiene la titularidad del saldo en la cuenta individual, quisiera disponer de él para fines diferentes de la pensión. Ya porque tiene que atender mi hipoteca, una enfermedad, etc. Y porque la pensión que puede estar recibiendo sea de bajo monto, no suficiente, que no le permita enfrentar incluso el pago de esa hipoteca. Este tema llegó a la Corte, subió de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en el norte de Chile, a el Tribunal Constitucional, el que rechazó ese requerimiento. Podríamos adelantar un poquito la lámina. Rechazó el requerimiento. Ah, no, hay que volver, perdona. Rechazó el requerimiento, puesto que se negó el retiro de los fondos, ya que lo que importa aquí es que estos fondos están destinados a pensión. No hay un atentado contra el derecho de propiedad, sino que este derecho de propiedad está sujeto a un fin especial, que es la seguridad social. Y por tanto, nuestro Tribunal Constitucional lo que ha dicho es que no es posible acceder por la vía de un recurso a la modificación, y no le corresponde al tribunal tampoco entender que él puede modificar esto. Correspondería al legislador. Si pasamos a la siguiente. Bueno, ¿qué es lo que dice aquí el tribunal? Al indicar que el sistema de capitalización individual tiene como función brindar prestaciones de seguridad social, por lo que si se autorizara el retiro de los fondos para un propósito distinto del señalado, tendría consiguientemente un resultado inconstitucional. Bueno, déjeme decir, independiente de lo que está aquí, es que esta discusión se presenta en Chile producto de que los fondos se entienden de titularidad del afiliado. Esta discusión no se da en un sistema de reparto o en un sistema mixto, porque ahí no hay una titularidad respecto del saldo de la cuenta individual. Esta es una discusión en que el tribunal, conforme a la norma constitucional, ha dado una interpretación para entender de que en ningún evento los recursos que están destinados a financiar prestaciones de seguridad social pueden cambiar de destino. Si pudiéramos avanzar a la siguiente. Bueno, ¿cuáles son la situación de retiro de fondos en Chile? Bueno, hay un proyecto de reforma constitucional en el Congreso que incorpora como parte del derecho a la seguridad social la facultad de los afiliados a las administradoras de fondos de pensiones a efectuar retiros durante la vigencia del estado de catástrofe. Bueno, esa es una. Hay muchas propuestas que están circulando. Ya les comentaba lo que señaló la asesora del BID, en que hablaba de que en última ratio se podría recurrir a estos fondos. Bueno, hay algunos que están planteando retirar hasta el 10% de los fondos con un tope en el monto de los ahorros en sus cuentas, que esos retiros deban ser reintegrados a posterioridad por el afiliado y que o una parte de esos retiros los reintegra el trabajador cotizante y otra parte o el total lo asuma el Estado a través del instrumento que conocemos como bono de reconocimiento. O sea, el Estado reconoce que producto de esta pandemia ha tenido que
llegar a liberar recursos de la cuenta individual para que este trabajador enfrente la crisis económica a que está enfrentado él y su familia. Y reconociendo eso, el Estado dice, bueno, entonces yo me hago cargo y establezco un bono para reconocerle ese derecho a futuro. En esa es la discusión que Chile está en estos días y que, digamos, crea muchas cuestiones, que yo lo señalo aquí. La cuestión es la relación entre el financiamiento de las medidas de protección social con recursos de la seguridad social. Los recursos de la seguridad social tienen una finalidad, las medidas de protección social lo que buscan, por ejemplo, es enfrentar situaciones como falta de recursos a través de bonos COVID, a través de ingresos básicos transitorios, etc. Han de tomarse los recursos de la seguridad social para ello. Es un tema complejo que nos complica y que creo que debemos enfrentar con quizás con una mayor creatividad en relación a buscar instrumentos diferentes. Creo que ya he hablado suficiente, Isabel, y he tomado todo el tiempo que me había destinado. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias, Hugo, y por su presentación. También agradecemos a nuestros expositores. Yo creo que ahora vamos a tomar algunas preguntas. Voy a abrir con algunas y también si entre ustedes tienen comentarios o preguntas. Y luego voy a tomar preguntas de parte de la asistencia. Entonces, bueno, yo siento que ambas presentaciones han sido súper interesantes. Me gustaría preguntar a saber si, si el hecho de retirar fondos de los planes de pensiones, eso podría tener consecuencia, como si me gustó mucho la mirada también de verlo como un problema de seguridad, de protección social o de un tema de pensión. Entonces, me gustaría saber si el hecho de hacer un tratamiento como si era un problema para el sistema de pensión, eso podría afectar al sistema de pensión en el futuro, especialmente en el contexto que retirar fondos en un momento que la rentabilidad de los fondos es muy baja puede como tener un efecto compuesto tanto por las personas y para el sistema solidario, el pilar solidario de los fondos. Entonces, ¿cómo ve cómo todo eso interactúa y tanto en Chile como en España, esta combinación de todos los sistemas? Bueno, pues sí, como he sido el primero, vamos a tomar la palabra. En primer lugar, pues la verdad que el interés del partícipe hoy, dependiendo de la necesidad última que uno tiene, pero evidentemente la rentabilidad de los planes es más bien negativa, escasa, y a ello le unimos el tratamiento fiscal que es desfavorable, pues equivale pues a que su recuperación de lo aportado sea prácticamente inexistente. Si he dicho que la media es de 1.785 euros respecto a las 14.000, quiere decir que haya perdido bastante
el partícipe a la hora del retiro. Eso a nivel individual, pero también a nivel colectivo, pues la connotación es grave. Primeramente para los demás partícipes que están aportando al fondo, porque una disminución del patrimonio también perjudica a los demás partícipes, a la administradora y también a los, dijéramos, beneficiarios de esos aportes indirectos que podrían ser el propio Estado, porque las inversiones van dirigidas en muchas ocasiones a deuda pública del Estado que financia pues, las carreteras, los hospitales, etcétera, etcétera. Y con lo cual, un descenso del patrimonio, pues evidentemente no cumple con el fin que es los planes y fondos de pensiones, que es complementar las pensiones que en un momento nos pueda llegar, ¿no? Principalmente la jubilación, la incapacidad y, si cabe, la dependencia. Otra cuestión a debatir es que si yo retiro o dispongo anticipadamente de esos fondos, evidentemente, si en España, si existe un acreedor mío, me va a tener preferencia a mí en el cobro. Es decir, porque los planes de pensiones son inembargables hasta el momento del derecho a la prestación o al derecho de la disposición anticipada. Y si ya es efectivo, pues evidentemente yo no lo voy a cobrar partícipe, sino que lo cobrará mi acreedor. Por lo tanto, no estamos beneficiando al sistema ni al fin constituido, sino que estamos beneficiando a los terceros acreedores de los partícipes del propio plan. Por lo tanto, en mi opinión, debe de potenciarse aún más el sistema de planes de pensiones tal como se constituyeron, como un patrimonio destinado a un fin común. Y ese fin común es principalmente la jubilación y hoy la dependencia o la longevidad o la supervivencia de los partícipes en su caso de dependencia. Yo complementaría por el pase que nuestra legislación. Escucho a Félix y me doy cuenta de lo estricto que es el sistema para hacer retiros de los ahorros complementarios. Cosa que en Chile, respecto del ahorro voluntario, no existe rigideces, digamos, necesarias, ¿eh? Yo la encuentro importante, en relación al retiro de los fondos en las cuentas de ahorro previsional voluntario. Más bien están siempre disponibles en cuanto la persona cumpla con las obligaciones tributarias que van asociadas, porque como pierde la calidad de cotizaciones o de aportes, pasan a ser renta pura. Y quizás ahí yo insistir en ver la opción de que estos puedan ser retirados bajo determinadas condiciones y con liberación de impuestos, y lo mismo respecto a los depósitos convenidos. Y he visto por ahí en alguna de las preguntas que he podido mirar al pasar, ¿por qué no plantearse a lo mejor alguna situación de pensión anticipada? No quiero decir, y aquí mis amigos chilenos en su mayoría me van a entender, no quiero decir volver a las reglas que habían a los inicios del sistema en que pensionarte anticipadamente era muy fácil y se convertía en una especie de seguro de desempleo.
Más bien hay que pensar, o habría que pensar de qué forma se pudiera establecer alguna pensión parcial, anticipada, especialmente para personas que no encuentran protección de empleo o que no van a conseguir empleo dadas las nuevas circunstancias del mercado laboral, que va a dejar sin duda a un sector importante de personas de cierta edad al margen de la empleabilidad que vendría después del COVID, según uno ha podido enterarse. Entonces, pero tocar los fondos de pensiones para hacer, financiar prestaciones por algunos meses, claro, hubo una frase que se usó bastante aquí en Chile, que era hambre para hoy, o sea, alimento para hoy y hambre para mañana. Bueno, puede usarse eso, pero el punto es que nosotros abrir esto a que con cargo a los fondos se use, se financie esta situación, es muy complejo. Es muy complejo y abre puertas muy grandes a crear espacios de situaciones excepcionales que no quisiéramos que hubiera una situación de normalidad. A la excepcionalidad, buscar soluciones excepcionales que en lo posible no afecten los fondos de pensiones. No en el sentido porque sea capitalización individual o no capitalización individual, sino porque los sistemas de pensiones no podría ser. Tratemos de imaginarnos que en el sistema español, Félix, se dijera los afiliados a la Seguridad Social Española van a poder ir al IMSS español a pedir que les devuelvan un tanto por ciento de las cotizaciones que han efectuado para atender sus necesidades actuales dado a la crisis económica que enfrenta España. Pues, la verdad no es posible en España, dicho así. Hoy día se aprobó por el gobierno una renta mínima, ¿no? Claro. Hace escasamente 2 días, ¿no? Y quizás eso más bien responda a esa situación de vulnerabilidad y de, como decía, ese Real Decreto de tránsito de la exclusión a la inclusión, que era una de las cosas que decía el profesor Cifuentes respecto a crear una situación excepcional respecto a aquellas personas que sin cumplir la edad de jubilación queda en una situación un poco delicada dada su edad, porque no va a encontrar un próximo empleo o un empleo acorde a su profesión o a su propia actitud, ¿no? Y que pudiera ser, como dijéramos, un anticipo, ¿no? Un derecho de disposición anticipada más que un supuesto excepcional de liquidez. Y es, para mí es una gran propuesta por parte del profesor Cifuentes de crear un apartado más bien para esas cuestiones que sí cumplen una finalidad, un fin social de seguridad social, ¿no? De llegar a pensionarme, ¿no? Pero que me impiden circunstancias económicas o de otra índole, sociales, que no me dejan o llegar a esa situación cómoda de estar en situación legal de jubilación. Gracias. Algunas preguntas que de la asistencia también. A saber, bueno, si hay como retiros de los fondos de pensiones, ¿cuánto eso podría afectar los intereses de las sociedades que invierten con estos fondos? Entonces, ¿cuál es, de lo que entiendo, el impacto sobre el mercado financiero? Y quizás también sobre, podría haber
un impacto para estimular la economía? ¿Cómo ven como el efecto sobre la economía y también el mercado financiero? Sí, sí. Bueno, pues quizás, pues más o menos lo que yo había comentado al principio, en cuanto a los intereses, ¿cuáles son los intereses más afectados por una disposición anticipada? Y había dicho que, por un lado, individual, los propios partícipes, el colectivo de partícipes, pero a su vez también aquellos que están involucrados en la gestión y en la administración, porque claro, si desciende el patrimonio, desciende también el interés para administrar fondos y para invertir fondos, y ser canal o vehículo de financiación y de inversión, porque a menos fondos, menos patrimonio, menos interés, ¿sí? Y si ese interés después, que es de unos y pasa a ser de otros, como venía a decir respecto a los acreedores del propio partido, pues entonces estamos generando pues mayores, estamos haciendo mucha fuerza, pero la estamos quitando para otras que no es el objeto o la causa para la cual se constituyeron estos planes y estos fondos, que es mejorar el mercado en general de pensiones y también el mercado financiero y el propio Estado también, con lo cual estamos configurando pues un conglomerado institucional y también financiero destinado a un cumplimiento de un fin social. No es mucho lo que puedo agregar yo desde el punto de vista de lo que yo realizo y estudio, pero decir de que entrar a disponer de fondos de las cuentas individuales, que pareciera muy atractivo y muy conveniente, dado que hemos transmitido con tanta fuerza que somos titulares de ese fondo de pensiones y que al momento de que yo transmito eso frente a una situación crítica que me afecta, lo que quisiera es disponer de ellos. Y como la pensión es un asunto futuro, esperamos que venga después del COVID, la necesidad inmediata es mucho más fuerte. Entonces, hay mucho que tener cuidado en saber transmitir muy bien de que cuando estamos hablando de fondos de pensiones, estamos hablando de recursos que, si bien en la legislación chilena actual radican en la persona la titularidad del fondo, esa titularidad está sujeta a condiciones o modalidades que la hacen no estar absolutamente disponible. Tanto es así que cualquier modificación en este ámbito requiere, conforme a la legislación chilena, iniciativa del presidente de la República, porque en nuestro modelo económico-social funda principalmente la legislación en iniciativa en lo que se refiere a la sustancia de la seguridad social, y esto es, va a la sustancia, a lo principal, requiere iniciativa exclusiva del presidente de la República. Por tanto, modificaciones de este tipo, en mi opinión, requieren consensos muy amplios, tan amplios como los que hasta aún no se han podido alcanzar para lograr una reforma del sistema de pensiones que el sistema chileno requiere efectuar con prontitud y que, producto de la situación que vivimos estos meses, la posponga. Súper. Quizás una pregunta un poco de estadística. Sí, Félix nos ha dicho que hubo 14.000 solicitudes, alrededor de 14.000 solicitudes.
Entonces, no sé si tiene una idea de la necesidad, es decir, qué tanto más casos podrían haber, como cuántas personas tienen la posibilidad de hacer esta solicitud y no lo hicieron. Y si también en Chile hay un poco de estadística, saber si hubo solicitudes en ese sentido, si la gente eso le está pidiendo esta solicitud. Creo que más que nada es el requisito establecido de mucho papel, ¿no? Está dirigido a unas personas que el empresario individual o el propio trabajador de pérdida de salarios. Pero claro, si después uno le suma de que va a perder derechos porque bajó las bolsas y por lo tanto esos recursos han disminuido, y después le suma a uno el que van a tributar por rendimiento del trabajo y se suma a sus propios ingresos, supone que va a reducirse aún más lo que vaya a solicitarse y vaya a recuperarse. Y por lo tanto, ello también desincentiva mucho, ¿no?, de que se pueda disponer anticipadamente de los fondos en la situación de los mercados y también por la situación desfavorable fiscalmente, porque el profesor Hugo Cifuentes decía de sí, vamos a poner condiciones y vamos a liberar de impuestos. Pero en España no es así. Cuando realmente vienen las aportaciones, muchas veces no del rendimiento del trabajo, sino del propio ahorro. Y como cantidades o aportaciones de ahorro no tributan por capital mobiliario, por ahorro, sino que tributan por trabajo y por lo tanto distorsiona mucho a nivel fiscal. Eso es una de las cosas que en España, si bien incentiva la aportación porque existe una desgravación fiscal, después, en el momento de la prestación, en el momento del cobro, es una desincentivación notable a la hora de tener la prestación, porque podemos ir a un marginal de un 40 o un 50% en el tratamiento fiscal, por lo cual eso es bastante dinero. Bueno, en Chile peticiones de devolución de fondos de pensiones son escasísimos, que yo sepa, ¿no? Yo no manejo estadísticas de ese tipo, pero los que han llegado a tribunales habrán sido 6 casos en total en que han solicitado a su FP de la devolución de los fondos, pero que los tribunales lo han terminado rechazando todo por no existir fundamento para ello. Por consiguiente, además que dada la situación de pandemia en que vivimos, la existencia de la protección al empleo, que es el seguro de cesantía a la larga nuestro, al que se le ha asignado unas situaciones excepcionales en este periodo de pandemia, que consisten en que el contrato de trabajo no termina, sino que se suspende y el trabajador accede a las prestaciones del seguro de cesantía en periodo de baja laboral, pero no de cesantía, que fue una ley extraordinaria recién dictada y que está recién, digamos que se ha implementado hace más de un mes, pero cuyas normas están recién aplicándose,
ha evitado que las personas durante estos primeros meses de pandemia tengan que estar consumiendo otros ahorros. Tenemos un problema de futuro que hay que analizar, y solo para terminar decir de que, escuchando al profesor Félix, frente a todas estas peticiones que hay de liberar recursos de las cuentas individuales para que las personas puedan enfrentar sus necesidades económicas en esta pandemia, la pregunta sería, ¿y qué va a pasar? ¿Van a dejar de ser cotizaciones esos aportes que se retiran? Si dejan de ser cotizaciones, ¿van a estar afectos a impuestos? Y por consiguiente, ¿va a ser necesario que se legisle sobre dejar de ser cotizaciones y, por tanto, renta? ¿Qué va a pasar con los impuestos? Es un punto. Muy buena reflexión, Hugo. Sí, claro. Bueno, yo creo que hemos pasado mucho la hora. Entonces, de nuevo, como Centro de Riesgo y Seguro UC, agradecemos mucho la participación de nuestros expositores y de todos aquellos que nos están viendo en línea. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad, y muchas gracias otra vez a todos. Muchas gracias a ti, Isabel, y gusto de verte, Félix. Que todo esté muy bien, y a todos los amigos que nos han acompañado en esta conversación. Es de esperar que lo hayamos podido apoyar en lo que les interesaba. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Isabel, a Hugo, que me han dado la oportunidad de hablar de un tema en el cual fue mi tesis doctoral y mi principal monografía sobre la de pensiones, y que continuó en este tema, que la verdad que es un tema bonito y del siglo XXI. ¿No? Vamos a ver si podemos arreglar algo después de la pandemia. Sí. Muchas gracias. Muchos saludos a todos. Igual, adiós. Gracias.